En muchos aspectos, los 80 fueron revolucionarios. Bueno, no me refería a eso. Bueno, es un poquito más. Yo lo que quería decir era en el aspecto tecnológico. Ah. En la aparición, por ejemplo, de los ordenadores baratuchos. Sí, o por ejemplo también de las videocámaras caseras. Pues cacharros con los que podíamos hacer cosas como programar nuestros propios juegos o hacer nuestras propias películas. Algo que por desgracia algunas personas decidieron hacer. Algunos de los mejores juegos de ordenador de la época los programaron chavales de adolescentes en su casa. Entre paja, bollicao, paja y paja. Juegos diseñados no para jugar, sino para la tortura, para el sadismo. Y de la misma manera, hubo quien consiguió rodar sus propias películas con su cámara casera. Otra forma de tortura que se centró sobre todo en el terror. Cosas como Violent Shit o Video Violence, todo muy violento, que unían la sanguinolencia de los clásicos del gore con el acabado del vídeo, hasta llegaron aquí incluso, se distribuyeron en España. Pero en este país, la primera película grabada en vídeo fue de otra manera. Unos años antes de que alguien leyera el Necronomicon e invocara de los abismos cosas como «Yo quiero ser torero» y «Ojos sin luz», en algún lugar de Cataluña, un aguerrido hombre decidió que él podía hacer cine. Famosas últimas palabras. Y aquí tengo lo que salió. Y lo vamos a descubrir juntos. Sí, porque hoy vamos a ver... ¡Poke! Un poke era una instrucción que se metía en los juegos muy difíciles para tener vidas infinitas o munición infinita. Lo que no daba era paciencia infinita, que es lo que hace falta para aguantar esta obra pionera. Pues sí, fíjate en un dato. Poke es una película rodada en 1985, pero que no se vio hasta el 88. Y es que era difícil de ver hasta para su director. ¡Eso suena extremadamente bien! Y ojalá no se hubiera visto nunca. A ver, en teoría suena bien. ¡Extremadamente bien! La unión entre ordenadores y vídeos. En Poke, un ordenador secreto y viviente se hace amigo de un niño y juntos hacen putadas o algo así. Ya. Poke es como una mezcla entre juegos de guerra y ET. O Corsarios del Chip y el ET y el Otto. Bueno, lo que importa es el resultado. Y el resultado de esta película se describe con esto. Un producto así solo podía haber salido de la fábrica de los sueños del cine. ¡Amposta! ¡Tarragona! Fijaos en el fantástico plano recurrente para recordarnos la ciudad. Esta toma conforma el 10% de todos los planos de la película. En esta hermosa ciudad, que huele a descampado y a planes urbanísticos corruptos, conocemos a nuestro protagonista. Un niño. Un niño sin nombre. ¿Quién es? Soy yo, mamá. Un niño que saca malas notas. Y que habla entre susurros. No te preocupes. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? ¡Oiga! ¿Eh? ¡Abuela! ¡Vamos! ¡El niño más soso del mundo! Pronto conoceremos a sus padres. Son señores que comen cosas de colores extraños. ¡Qué planazo! Y además hablan raro. No entre susurros como el niño, sino como en una peli de clones de Bruce Lee. Vamos a celebrar el cumpleaños y vamos a comer la tarta. Es que me estoy preocupando por la educación de mis hijos. Así hasta Videofobia sería más divertido. Resulta que su cumpleaños sus padres deciden regalarle un ordenador. Cosa que al niño se la suda. ¡Ni abre el regalo! Ya lo hemos dicho. Es el niño más soso del mundo. ¡Qué pocas ganas! Ni que fuera una Wii U. Pero como no tiene amigos, se aburre. Y tiene que evadirse de la horrenda realidad de su papel pintado. Así que nada, al final lo abre y descubre... ¡Oh! ¡Un ordenador! ¡Un ordenador especial! ¡Un ordenador espacial! ¡Que habla y todo! Un modem. Un superordenador que será su mejor amigo. Ahora mi inteligencia no tiene límites. ¡Un aparato que era un Big 20! El ordenador sórdido por excelencia. Sin más que el Spectrum, porque solo tenía 8K de memoria y porque lo anunciaba un grande, William Shatner. El supercomputador de los 80, que claro, se quedó anticuado al año siguiente cuando sacaron el Commodore 64. En fin, que resulta que el ordenador no es un ordenador normal. Este Big 20 puede hablar, aunque no se le entiende nada. Nuestro amigo Poke es diferente, ya que puede razonar con sus 8K de memoria, lo que le hace más inteligente que un monitor de gimnasio. Y lo primero que razona es que hay que hacerse notar. ¡Hay que imponer la ley! ¡Comienza la acción! La acción, acción. Lo que hace es ponerse a hablar con los otros ordenadores del pueblo. Soy Poke. ¿Quiénes sois? Hablar será a intercambiar datos. No, a hablar. Porque esto es lo que hacen. Hablar. Y lo vemos así, con primerísimos planos de teclados y monitores apagados. Ni tron ni polla. Así es como el mundo virtual.
El ordenador deja claro quién manda aquí a sus colegas cibernéticos. Y es que Poke tiene, atención, memoria de burbujas. ¡Ah, memoria de burbuja! ¿Y eso qué? Poke decide entretenerse haciendo gamberradas, como cambiar las luces de los semáforos. Y el niño, en vez de hacer travesura, va y le dice que se está pasando. Claro, porque es el niño más oso del mundo. ¿O será que los sonidos de retortijones que emite el ordenador le tienen paralizado el cerebro? Y tras presentar a los protagonistas, llega el momento de crear conflicto. ¡Comienza la acción! Pues no, no, porque es el momento de conocer a los antagonistas, que son todos funcionarios. Quieren recuperar a Poke y acabar con sus travesuras. Así de emocionado está. Ahora lo que tenemos que hacer es preocuparnos en recuperarlo. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Cómo? 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 ¿Y cómo? Un Goya para ese hombre, pero qué intensidad. Ni Ernesto Alteri lo haría mejor. Y es que estamos ante una misión de alto riesgo. Solo al alcance de unos grandes héroes. El grupo secreto encargado de recuperar a Poke está formado por... ¡Una señora que llama por teléfono! ¡Un ministro jefazo al Dr. Gang! ¡Flippy dentro de 30 años! Y una operativa especial, la señora Drivé, con pinta de atenderte en un puesto de frutos secos. ¿La señora Drivé será su marido el señor Pendrivé? Todos buscan a Poke, todos quieren separar a la pareja, ¡no lo conseguiréis! Y es que, como dice nuestro pequeño amigo, los mayores no pueden entenderlo, ¿eh? Ni los mayores, ni los niños, ni nadie. Esto no hay quien lo entienda. A continuación tenemos una escena larga. Larga, larguísima. De hecho, diversas fuentes atestiguan que a Pichapón se inspiró en ella para escribir El tío Boom me recuerda sus vidas pasadas. Sí, pero otras fuentes atestiguan que es la inspiración de varios ataques con hachas al videoclub que les alquiló la peli. A continuación, intentan esconder el ordenador en el colegio. Porque claro, a todos los niños les gusta ir al cole en sus ratos libres. Pero, ¿cómo entraremos si está cerrada? No te preocupes, sé que hay un sitio por donde se puede entrar. Pero la Drive intercepta al chaval dispuesta a averiguar el paradero del superordenador. Hay señores que te quieren coger el ordenador. ¡Por fin! ¡Enfrentamiento! ¡Comienza la acción! ¡Comienza la acción! ¡Comienza la acción! Que no, Viru, que no. Que aquí hay acción cero. Ya veo, ya. La detective decide sobornar al niño para que confiese dónde guarda el ordenador de memoria con burbuja. Y le hace una oferta que no puede rechazar. ¿Le regala juguetes y tebeos? No. ¿Le lleva al parque de atracciones? No. ¿Le enseña las tetas? ¡Ah, no! Se lo lleva a comer paella. Claro, ¿qué niño iba a resistirse a una comilona en un bar de pueblo con su menú del día regado con vino del Lidl? Por algo estamos ante... ¡el niño más soso del mundo! Qué aburrido es con su jeta de pasmao. Toda esta escena de zampa está rodada con una técnica cinematográfica que ni Homer Simpson. Unas panorámicas tartamudas, unos desenfoques de vídeo de karaoke, un plano de sifón de una importancia metafórica que ni Bergman. De hecho, estamos seguros que el director aprendió a hacer cine más o menos así. En fin, que el crío canta como Nacho Espejo con un micro abierto en el Covetasonic. Pero Poke le da el consejo de su vida. Aprende a no confiar en nadie. Y no hay que hacerlo, porque mientras esto pasa, el ministro ordena confiscar el ordenador. No, a mi despacho no lo traiga. Llévelo directamente a los laboratorios de control center. Esa voz. Del resto. ¡Esa voz! ¡Es Suárez! ¡Es verdad! Y Suárez ordena que atrapen al ordenador fugitivo. ¿De verdad has dicho ordenador fugitivo? Dios mío, no he sido yo. ¡Estoy poseído! Total, que los malos van a por él y Poke se defiende. ¿Ah? ¿Entonces ahora hay acción o qué? Ya me decía, acción ya son ellos, los cojones. No, hombre, no, que esto es arte, que todo ocurre en la mente. Porque Poke puede leer las mentes, aunque al hacerlo le dé un orgasmo. Y esta guerra entre humanos y máquinas da pie a una escena que ni el final de 2001. Alucinen sin drogas, amigos. Cine ruso de vanguardia, ¿no? El resultado es que
Poké se ha quedado tonto. Sí, como si le hubieran instalado Windows o algo de eso. Algo así. Queda retrasado perdido. Poké. Quizá perdido perdido Poké. Para siempre. Poké, ¿dónde estás? Y fin. Bueno, fin no. No, no. Aún queda media hora. ¡Media hora! ¡Mierda! ¡Mierda! Y agarrar el refajo porque lo que viene ahora... El crío se escapa de casa y se va al campo. ¡Tarradellas! Pues sí, se pierde por ahí, buscando a Spetek. Y se encuentra a un ser mágico, a una criatura mítica de leyenda, a un señor mayor. Este vejete, que vive solo en una casa medio en ruinas, no es ningún zumbado de esos que entrevista a Cárdenas, ni tiene a su hija encerrada en el sótano, ni se dedica a acumular basura, ¿no? No. Es el Yoda de la película. Este maestro del budismo, este Jodorowsky de la Masía, tiene una larga, larguísima conversación con el niño sobre lo divino y lo humano. Miren, miren. La imaginación es la realidad más grande. Lo que no es real es lo que hay después del sueño. Si no tienes imaginación, no te puedes quedar nada. Nunca te puedes quedar nada. Ahora lo que tienes que hacer es regresar a casa, buscar al amigo Poké. Y irte, volver a la casa, ahora que te digo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pasada que... Ah, sí, que el viejo ya le contaba toda la historia. Bueno, toda la historia que se resume en una cosa que, vamos, que no lo podéis ni imaginar. Al llegar a casa, el niño, ¿qué crees que hace? Pues arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, B, A, start. Pues no. El crío llora sobre el ordenador y... ¡Resucita! Las lágrimas del niño más aburrido del mundo han podido contra los agentes del ministerio. La filosofía Spetek ha vencido al formulario P47. Poké puede vivir para seguir creando accidentes de tráfico, retrasos en los vuelos y aplicaciones idiotas para el Facebook. Y ahora sí, fin. Poké es básicamente la versión española de El triunfo de la voluntad. De la voluntad que le ha hecho este hombre para hacer una película por sus mismísimos cojones. Bueno, pues como Phil o como María Carey también. Bueno, como eso o no, porque este hombre, joder, no tenía presupuesto, la hizo de manera artesanal. Total, al final la distribuyó a un par de videoclubs que tuvieron la poca vergüenza de poner esta porquería para que la gente la alquilara. Y, fin, se acabó su carrera cinematográfica. Claro, pero lo breve si malo, dos veces breve y cuatro veces malo, amigos. Y oye, José. Dígame usted, caballero. Este, el cespetro este que has traído, extra porquería, hombre, ¿esto funciona? ¿Lo dudas acaso? Mira, tan sencillo como darle a esto y... ¡Muere! ¡Muere! ¡Alimaña! ¡El infierno! ¡Toma burbuja! ¡Pájaro rojo fuera!